Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. De Carlitos Aguilar, un incendio obviamente en Puerto del Este en un restaurante. Julio, querido, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Signos, bienvenido a Mapuchito Noticias. Hola, buenos días, José, ¿cómo andas? Bien. Julio, bueno, contanos un poquito la intervención que tuvieron en este comercio, que es un restaurante, y cuál fue obviamente el foco de incendio, ¿no? Tuvimos un llamado a las 4:06 de la mañana, de la madrugada, por un incendio en el restaurante El Puerto, del señor Osvaldo Guerra. Así que acudimos ahí con tres unidades al incendio. Exacto. Y fue en el lugar, no había nadie, solamente estaba el dueño que vive al lado, ¿no? ¿O está solo? Sí, exactamente. Solamente, por suerte, fueron solo daños materiales nomás. Exacto. ¿Y dónde fue el incendio? ¿En qué lugar? ¿En qué sector? En la parte de la cocina. Claro. Exacto. Sí, una parte de la cocina. ¿Se puede prever qué pasó, qué sucedió? Porque es un horario y que no está trabajando el local. Creo que estaban ahí en trabajos de apertura, viste, recién, así que claro. Bueno, fue solamente daño material. Exacto, solamente daño material. ¿Y fue mucho lo que se quemó, la parte de la cocina, sector? Sí, más o menos un 85% del local. ¡Epa! Bastante. Sí, no, claro, porque claro, es un... no es un local tan extenso, ¿no? Por decir, para estoy recordando el local por dentro. Claro. Sí, la verdad que sí. Claro. Bueno, menos mal que no había nadie. Lo material, obviamente, bueno, sé que no es tan fácil hoy reponerlo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que no haya víctimas. La verdad que sí. ¿Y qué? Así que todavía estamos con el trabajo de pericias, claro. Así que todavía no sabemos muy bien cómo fue, qué pasó y eso. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Bueno, solamente queríamos contactarte para vos. ¿Algo más que sucedió en el fin de semana largo? Porque sabemos que mucha gente en el Puerto del Este. Sí, no, la verdad que fue solamente por ahora esto nomás, lo más grave, digamos. Sí. Después el fin de semana estuvo re tranquilo. Exacto, exactamente, ¿sí? Te mando un abrazo grande, Julio, gracias por atendernos, ¿sí? Dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Julio Benítez a cargo de Puerto del Este, de Bomberos de Puerto del Este, charlando con nosotros sobre